Son las 3 de la tarde. Valladolid, 99.9. Vive Radio, servicios informativos. Buenas tardes, es miércoles 12 de junio, jornada con cielos nubosos sin descartar algunos chubascos débiles y aislados. Temperaturas mínimas en ligero ascenso con máximas que alcanzarán los 22 grados. A esta hora tenemos 20 en el centro de la capital. Respecto al tráfico, la calle Estación sufrirá cortes nocturnos e intermitentes hasta el próximo 30 de junio y el paseo del Jardín Botánico estará cortado hoy al tráfico por tareas de hormigonado. La actuación de emergencia en las barreras del viaducto del Arco de Ladrillo continuarán a pesar de haberse presentado ya el proyecto definitivo que contempla su demolición, Iván Álvarez. Así lo ha defendido el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, tras anunciar que ayer, al mediodía, la Corporación Municipal recibió el proyecto por parte de Adif para la construcción de un paso subterráneo en sustitución del antiguo viaducto y que presupuesta la intervención en más de 22 millones de euros con un plazo de ejecución de otros 22 meses. El edil ha asegurado desconocer si finalmente se van a solapar las obras de emergencia costeadas en 2 millones de euros con la demolición de esta infraestructura y se ha mostrado sorprendido por la forma atropellada, dice, en la que se han sucedido los acontecimientos en estas últimas semanas. Por ello, Zarandona ha informado que el ayuntamiento se dará un plazo indeterminado, pero sin demasiada demora para estudiar a fondo el proyecto y presentar alegaciones priorizando su compatibilidad con el futuro soterramiento. Ni siquiera nos han dado un plazo para presentar esas alegaciones. Nosotros no vamos a perder el tiempo, vamos a ser diligentes en esto porque tampoco se puede demorar nuestras conclusiones, pero efectivamente también vamos a esperar a ver si realmente nos marcan un tiempo o no nos lo marcan o a ver cómo se van desarrollando las cosas. Un despilfarro innecesario de 810.000 euros. Así ha catalogado el Grupo Municipal Socialista la obra del nuevo carril bici que se construirá en Las Moreras y La Rosaleda para sustituir al que actualmente funciona en el Paseo Isabel la Católica. La actuación, que comenzará este próximo mes de julio, ha sido licitada esta misma semana en Junta de Gobierno con el objetivo de mejorar el tráfico rodado en esa zona de la capital. El concejal socialista Luis Vélez ha asegurado que estos supuestos problemas de tráfico no existen y ha defendido que se destine ese dinero a asuntos realmente importantes para la ciudad, como la reactivación de las obras en la piscina de Riosol u otras intervenciones que favorezcan de verdad el uso de la bicicleta. Es un absoluto despilfarro. Cerca de 1 millón de euros para una obra, para una infraestructura que no se necesita y para dejarlo peor de lo que está. Van a estar peor los peatones y estarán peor los ciclistas. Vamos a sustituir un carril bici por otro, mucho peor, restando espacio a los peatones por el parque de Las Moreras y también por la Rosaleda y restando espacio a las actuales zonas verdes. La Plaza Mayor acogerá durante 3 días un nuevo maratón de donación de sangre. El bus del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León estará disponible hasta el viernes, coincidiendo con la celebración del Día del Donante, para conseguir todas las donaciones necesarias de cara al verano. Aunque desde el centro trasladan que siempre se necesita sangre de todos los grupos, requiriendo de 450 donaciones diarias, inciden en que actualmente hay escasez de A positivo y A negativo. La directora del centro, Lidia Blanco, destacaba la necesidad de las donaciones y la importancia de obtener también nuevos donantes que queden apuntados en el registro. En estos 7 maratones que llevamos hemos conseguido algo más de 1.000 unidades de sangre. Parece mucho, pero ese es el consumo de 2 días y medio. No es tanto. Es mucha cantidad, pero necesitamos seguir sacando esas cantidades que parecen muy grandes todos los días. Y lo más importante de estos maratones ha sido el que hemos conseguido casi la mitad, cerca de 500 donantes nuevos. Esos ya están incorporados en nuestra base de datos y bueno, pues son donantes a los que podemos recurrir en sucesivas ocasiones. La Audiencia de Valladolid ha condenado a 1 año de prisión a un empresario como autor de un delito contra los derechos de los trabajadores relacionado con el empleo de más de una decena de jornaleros en labores agrícolas, pese a que ninguno de ellos tenía papeles y no habían sido dados de alta en la Seguridad Social. Y el próximo 17 de junio la Audiencia de Valladolid celebra el juicio por el denominado caso de Meseta Esquí, que sentará en el banquillo al alcalde de Olmedo y el ex vicepresidente de la Diputación Provincial, Alfonso Centeno.